Bueno, ba, egun hon, eta eskerrik asko gaurko deialdira ere etortzeagatik. Ba, gaurko deialdia guretzako bada deialdi berezi bat, ze bueno, ba, aurreko bilera batean aukera izan genuen Asgizer Elkarteko lehendakaria eta bere kide batekin elkartzekoa, eta bueno, beraiek adierazi ziguten, ba, zutela halako proiektu bat, ipuin bat egin zutela, eta esan ipuin polita da irakurtzeko aukera izan dugu eta ipuin polita da. Eta bueno, azaldu ziguten gutxi gora bera, ba, Asgizer Elkartearen noa nondik norakoak eta zertan dabiltzan. Eta bueno, ba, tartean eskatu ziguten ia lagundu geniezaiekeen, bueno, ba, ipuin hau nolabaiti ipuin honi edo ba, bisibilitatea emateko edo. Azkenean bada, ba, bueno, ba, haur baten ikuspegitik edo haur baten begiradatik, ba, bere amak minbizia du eta ba, tramo hori edo errealitate hori nola bizi duen, eta iruditzen zitzaigun, berek adierazi ziguten, eta iruditzen zigun ere egokia zela ez, ba, askotan gertatzen dira horrelako kasuak, eta haur bat edo nola azaldu diezaiokezun ez, ba, zure aitak edo amak edo gertuko norbait edo, ba, minbizia duela ez da. Eta hori ipuin batera ekarri zutela, eta bueno, ba, hori gutxienez horri bizibilitatea eman, eta gero gainera, jakini gainera ere, bueno, ba, ipuin hau salduta edo, ba, hemen eskuratzen den diru guztia, ba, Lubizianokako ikerketara bideratua izango dela. Orduan irutu zitzaigun oso egitasmo polita zela, eta nolabait guk gure aletxoa jarri bagen ezak udala bezala, ba, honi bizile emateko irutu zitzaigun ba, egin behar genula, ez da? Eta bueno, aprotxatu dugu orain, ba, jakinik bihar, ba, hemen urtero bezala lezon, ba, liburu eta diska soka zabalduko dela, ama ostetiko gehieta bira, eta orduan, bueno, ba, komentatzen genien, egok izan zitekeela, ba, ipuin hau ere eskuragarri izatea azokan. Bai, orduan guk hemendik bai udal bezala egiten dugu deialdia herritarrei, ba, jakin dezatela ipuin hau Pinbo Ausarte izeneko ipuia bada liburu eta diska azokan eskuragarri izango dela eta esan dudan bezala ba bertatik jasotzen den dirua izango dela bizarrokoako ikerketara bideratua. Bai. Aurretik egin behar nun, baina ez dut egin, eta bueno, hemen gutxienez aurkeztuko ditut nire alboan ditudanak. Ba, nire eskuitarra hemen Loli Pastoritza da, bera da Asgizer Gipuzkoako Minbiziarenaurkako Elkarteko lehendakaria dena. Gero Sandra Martínez, Asgizer Elkarteko psikologa dena, eta bueno, ba, ipuinaren egilea dena Nagore Taboada da, eta gero ipuinak ere ilustrazio politia ditut, ilustratzailea Isabel Sebastián. Bai, orduan nik esan beharrekoa esan dut, eta ni baino gauza dezente interesgarriago esango dituzte, ba, orain, benetako protagonista hemen diena gaur. Bai, orduan hitza zuena izango da. Bueno, pues Pimu nace de la necesidad de mi hijo Kimetz de sacar todos esos sentimientos, que es un torbellino en realidad cuando te dan un diagnóstico oncológico. Pues imaginaros, ¿no? Poneros en esa situación es un poco complicado y más para un niño. Y aprovechó que tenía que participar en el concurso de un relato corto y él pues plasmó ahí sus sentimientos y sus emociones y le dio un sentido, ¿no? Que entre tanta locura es complicado a veces, pero bueno, lógicamente por participar en un concurso no te hacen ser ganador. Y cuando salió el pobre un poco tristón, le conté a Loli lo que había ocurrido y dijo, Nagore, este cuento va a servir para algo. Y yo la miré y dije, esta mujer está loca. Pero no, no, no. Tras mucho esfuerzo y mucho trabajo, Quimet nos dio su permiso, dijo que sí, que adelante, que lo sacásemos, que sí, que él quería también que sirviese para ayudar a muchos niños y a muchas personas que desgraciadamente tienen que vivir y convivir con un cáncer. Pimu es una herramienta para todo el mundo, porque ayuda a poner esas palabras a responder preguntas que muchas veces es complicado, ¿no? Como cuentas lo que es un cáncer, lo que te va a pasar, si muchas veces los propios médicos no saben y no tienen, ¿no? Es un día a día, es un sobre la marcha, es un no se sabe, ¿no? Entonces, pues bueno, y se habla del cáncer, se habla de cómo viaja a veces en la sangre, que es nuestro tipo de cáncer, el metastásico, se habla de la importancia de la necesidad de los especialistas y de ese trabajo de investigación que se hace, de la necesidad de nuevas técnicas de investigación, porque es súper importante, de eso un poco se habla también. Pero bueno, viene a hablar un poquito
de una manera agradable, no es desagradable, cierras las tapas del cuento y no te queda una sensación de malestar. Y termina pues con la parte de Kimetz que escribió realmente de cómo consigue Pimu salvar a su madre de un monstruo y consiguen liberarla. Porque Pimu es un niño normal que vive en una ciudad normal y como gente normal que son sus padres y él, pues el cáncer te puede tocar porque no estamos exentos. Bueno, pues yo como ilustradora... En este proyecto tuve dos retos, lo voy a resumir. A ver, lo primero, me comentaron en Asgicet que querían que el proyecto pues fuera leído por niños de todas las edades. Entonces, claro, no es lo mismo hacer ilustraciones para niños de 2 años o de 4 que de 12. Y bueno, pues intenté hacer una ilustración infantil, juvenil y que, bueno, que fuera graciosa para estos niños. Y también que fuera descriptiva. Y luego me daba un poquito de miedo porque para dibujar el cáncer no quería entrar, al ser algo infantil también, no quería entrar en lo cómico. Entonces, por ejemplo, en esta ilustración que podéis ver, que representa un poco la metástasis, cómo las células van viajando, les puse ojitos y tal, pues eso, me daba miedo que no pareciera una tira cómica y llegar a ese punto, ¿no? Explicativo. Y bueno, también yo tenía muy claro que Pimu era un personaje que iba a ser súper cariñoso, que iba a cuidar de su madre. Entonces, el captar ese momento, ¿no? de amor de un niño que quiere mucho a su madre, pues dije, ¿cómo puedo hacer esto? Y mi sobrino, con mucha paciencia, posó para mí, le hice una foto abrazando a su amachu y pude captar esa esencia, que de hecho esta ilustración me pareció que era muy representativa para el cuento y se colocó en la portada. Y bueno, luego también, como nota anecdótica, cosas de la vida, fue terminar las ilustraciones del cuento y a mi mamá le diagnosticaron un cáncer. Entonces, con el cuento, una prueba del cuento que imprimí en casa con las ilustraciones y tal, antes de que se llevara a imprenta, utilicé eso para explicar a mi hija de 4 años lo que es el cáncer, por qué a mamá se le iba a caer el pelo, iba a llevar un pañuelo, y ahí me pude dar cuenta de que verdaderamente es útil y es la herramienta que Asgicet tenía pensado hacer. Así que gracias. Bueno, yo la verdad es que un poco para mí el cuento representa como una manera muy, muy especial, ¿no? Y muy bonita, sobre todo por la parte en la que Nagore, ¿no? y su hijo han podido expresar como esta realidad que muchas veces es muy complicado poner en palabras, ¿no? Y más para los niños, ¿no? Y en este sentido yo creo que es un proyecto muy especial, ¿no? Tanto para Loli como para Nagore y desde Asgicet pues estamos súper contentas de poder haberlo sacado adelante, ¿no? Muchas veces no es fácil, hay trabas y demás. Y en ese sentido la verdad que ha sido un verdadero lujo, ¿no? Poder ser partícipe y poder haber visto la evolución de un proyecto tan bonito, ¿no? y tan especial, ¿vale? Sobre todo para ellas, ¿no? En ese sentido. Bueno, a mí solo me queda darle las gracias en primer lugar al señor alcalde. Desde Asgicet te queremos agradecer porque desde el minuto uno nos has ayudado, nos ayudas, te has involucrado. Y eso en las instituciones tristemente no es tan fácil. Entonces quiero darte muchas gracias de corazón. Y sí, este proyecto es muy importante para nosotras dos, pero porque podemos ayudar a mucha más gente y lo que nosotros queremos es ayudar. Y como también queremos sobrevivir, nos hemos empeñado en seguir viviendo, pues necesitamos que nuestros investigadores tan maravillosos que tenemos en este territorio tengan recursos para poder investigar. Y con esto, pues me pasó la vida junto con mis compañeras y compañeros pidiendo dinero para que se investigue. Porque cuando hablamos con los investigadores, que he tenido diferentes reuniones,
De lo que más se quejan son que el 70% de su tiempo lo utilizan para llamar a las puertas para pedir financiación. Y me parece tristísimo. Cuando somos tantas personas afectadas por esta enfermedad y que nos seguimos muriendo. Sobre todo las que tenemos cáncer metastásico. Que tengo que decir que somos la parte incómoda del cáncer. Ese tanto por ciento que no se habla porque es incómodo y es más feo que el color rosa y que los que se curan. Y nadie nos dice que del 85% de las personas con cáncer de mama que se curan, nadie nos explica que el 20% vuelve a recaer. Tengo que decir desde aquí que hay que investigar todo tipo de cáncer, no solo unos y otros no, porque no hay investigaciones en algunos tipos de cáncer. Y a mí como enferma de cáncer me duele porque aquí importantes somos todos. Y bueno, no me voy a poner más trágica porque no es momento ni lugar. Esperamos y deseamos que podamos ayudar a mucha gente, que ese es el fin de Asguicer desde el minuto uno, que para eso estamos aquí. Y Asguicer trabaja por y para Guipúzcoa siempre. Entonces, sin más, daros las gracias a los medios por acudir a esta cita y no me queda nada más, a no ser que queráis hacer alguna pregunta o algo. Muchas gracias. Bukatzeko eskertu baino ez, eskertu bai Loliri, eskertu bai Nagoreri, eskertu Isabeli eta eskertu Sandrari, bai, ba proiektu hau gauzatzeagatik eta bueno, ba guk lehen esan bezala gure aletxo jarri bazakegu, ba pozik ere, ba hor laguntza edo gure laguntza emateagatik. Eta lehen Lorik aipatu du, ezta, ba ze garrantzitsua den eta aztertzea, ikertzea eta ere ze garrantzitsuan hitz egitea. Eta orduan, bakarri irakurri nahi du sarreran, liburuan sarreran, aipatzen dena sustatu oso garrantzitsua dela, eta jartzen du, hala jartzen du. Egoeraren egia ezkutatzea eta baztertzea ez da ona. Gaitzari buruz ez hitz egiteak, gaitzari aurpegia ez emateak ez du onik ekarri hori. Are gehiago, zer eragingo du? Maite zaituztenek nekez eramango duten zakutzar handi bat eraman behar izatea. Zaku hori bestalde, sentimendu eta emozio negatiboz beterik egongo da. Orduan ba iruditzen zaigu hori basan duan zela bisibilitatea ematea eta garrantzitsua dela, eta orduan ba herritarrak animatu bihartik aurrera zabalikongo den azokan ba liburu hau erostera, ipuin hau erostera, ze azkenean gertuago edo urrutiago batenek tokatzen zaigu edo ezagutzen ditu horrelako kasuak, eta hori iruditzen zaigu ba azaltzeko eta adierazteko maitasunez, azaltzeko eta adierazteko eta laitasunez alde neurria mentzat adierazteko oso liburu oetzo ipuin liburu ba, egokia dela. Orduan, hoxe bakarrik, animatu herritarrak liburua beroztera, ze esan dudan bezala, bertan jasotzen dirua ba, ikerketara bideratuko da. Hoxe, beste ikez, eskerrik asko. Eskerrik asko.